Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring y su nuevo DLC Shadow of the Air 3. Oh yeah, estamos aquí en la fortaleza esta, pues si os acordáis, hace ya bastantes episodios descubrimos todo este mapa. Yo tengo aquí varias, como veis, gracias que encontré. Bueno, esta parte sí que la grabé, la de abajo, todo este recorrido de abajo sí. Pero esto de aquí arriba, yo fui por mi cuenta, pero no grabé nada. Y además fui rápido para ver lo que hay. Lo único que sé es que aquí hay un boss. Esto es lo único que sé. Pero realmente aquí pasé, como os digo, corriendo en toda esta zona y no tengo ni idea de qué hay. Así que vamos a descubrirlo hoy, básicamente. Si vamos para allá. De momento veo que hay unos cuantos murciélagos. Nada importante. Uy, me han dado y todo. No me había fijado. Y vamos a ver qué nos encontramos, porque no tengo ni idea, sinceramente. Ya os digo, he pasado rápido. Venga, coño. Joder. Aquí el gas. Ahí. No sé qué hay, ¿vale? No me acuerdo. Pasé rápido, como os digo. De hecho, pasé por aquí porque estaba buscando el mapa, que no lo encontraba, pero bueno, ya hice un vídeo con anterioridad de cómo encontrar el mapa del norte este, que al final lo descubrí. Y no era por aquí, de hecho, era por abajo, pero bueno, no pasa nada. Si no sabéis cómo, lo tenéis en vídeos anteriores. ¿Aquí qué hay? Nada. Supongo que habría cosas aquí que puedes coger. Supongo que ya las cogí, no me acuerdo. Esto fue hace tiempo. Vale, aquí hay un ascensor. ¿Dónde está el...? Aquí. Vale. Pues venga, vamos para arriba. Tenemos una gracia y podemos seguir. Yo lo que sí, mira, la única parte que me acuerdo ahora que estoy viendo esto es, me fui para la izquierda y había un hipopótamo y no sé qué mierdas y me los cargué, pero aparte de eso ni idea. Ah, por aquí, si seguías de frente creo que no había nada, te chocabas con los muros y tal. Entonces para aquí, para seguir hacia el este, no, perdona, el oeste, hay que ir por este lado. Esto me acuerdo. Ahí hay un oso, que paso de él, me da igual. Porque lo que sí que recuerdo es que había una zona, no sé si era de corrupción o algo así, bastante chunga, que había enemigos cabronsetes. Eso sí que me acuerdo. Aquí qué hay, a ver. Supongo que hay que saltar aquí, ya no me acuerdo. Supongo que sí. O me hago pupa, pero bueno, vivo. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Un escorpioncito. De hecho, dos escorpioncitos. Tres escorpiositos, madre mía. A ver. Joder, ese último me ha pillado bien, ¿eh? Vale. Aquí, como os digo, en esta zona a lo mejor había cosas para coger, no me acuerdo. A lo mejor ya las cogí. Vamos, como os digo, pasé rápido, ¿eh? O sea, mi intención cuando vine por aquí era sencillamente ir a
Joder. Pero, ¿por qué no pasas? Ya estoy viendo que hay dos caminos. Yo no me acuerdo por dónde fui, sinceramente. No me acuerdo por dónde fui. Ahí hay una puerta y aquí hay como una tubería, algo así. A ver. Vamos primero por aquí. A ver qué. ¿Qué hay aquí? Tengo ni idea, ¿eh? Otro escorpioncito. Coño, no sabía yo que giraban estos. Nunca les he dado tiempo tanto. Coño. El cabrón del escorpión. ¡Ey! Venga, cárgatelo ya. Pesado. Mira, ahí hay algo. Vamos a cogerlo. Ahí también hay un escorpión. ¿Por qué no me lo apunta? Bueno, pues nada. Nada. Uy, que hay otro. Me van a matar. Espérate, que me van a matar, tú. A ver, ¿dónde está? Joder, otra vez. Los giros estos de mierda. Vamos a hacer esto y otro por seco. Ahora, te den morcillas. Venga, vamos a intentar coger esto. A ver, ¿qué es esto? Vale. Esto parece grande, ¿no? Cosa. Vale, por ahí hay un sitio por donde ir y por aquí otro, me ha parecido, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Otra cosa para coger. Un escorpión ahí escondido. Dos, de hecho. Si les consigo hacer. Mira. Si les consigo hacer el combo este de tres, me los cargo yo. Me los cargo sin problemas. Pero bueno, vamos a ver. Uy, ese escorpión parece más grande, ¿no? O son invenciones mías. Igual no, no sé. Vamos a ver. Sí, sí, es más grande. Esta es la madre de los escorpiones. Ah, pues no era tan fuerte. Pero sí que era más fuerte que los otros, ¿eh? Anda, cenizas de escorpión, chaval. Algo interesante. Como os digo, por aquí pasé rápido totalmente. O sea que... Muérete, hijo. Joder, es que cada vez que me hacen eso no llego a atacarle, claro. A ver, venga. Ay. Aquí hay otra cosita para pillar. Y por aquí se sale a algún sitio. Para allá. Pero antes de irnos, vamos a pillar todo, ¿no? Todo lo que podamos. Hay otra salida. Un donut. Y por, vale, por aquí es por donde hemos ido antes, que habíamos dicho una salida para allá y otra para acá. No sé cuál pillar. Vamos por esta.
ver qué vemos por aquí. Por ahí hemos, por donde hemos venido. Joder, el edificio este es enorme, ¿eh? El edificio este es enorme. Qué bien, un fragmento de... Uy, y aquí hay un sitio para saltar. Hay un sitio para saltar. Joder, macho, hay muchos caminos. ¿Por dónde vamos? Voy a poner aquí una marca para saber que aquí es donde se salta, por si queremos venir después. Y vámonos por, primero por aquí fuera. A ver qué nos encontramos, que no tengo ni repajonera idea. Uy, ¿qué hago yo? Vale, yo creo que si me tiro ahí la palmo, así que no nos vamos a tirar. Ahora por aquí no se puede salir. A lo mejor hay que bajar por ahí, pero vamos a ver primero la otra salida. Que me gusta hacer las... ¡Uy! ¿Qué hago en tus muelas, hijo de perra? No, que me mata, que me mata. Me mato, mi cago en su puto. Cabroncete. Este me ha pillado por sorpresa, la verdad. No me esperaba yo. Pensaba que ya había limpiado toda la zona. Bueno, de aquí nos podemos ir al este, que estaba más cerca. Y de aquí vamos. Creo que se puede ir en caballo. O sea que... Vamos a caballo. Pues es que estoy aquí, macho. Hemos vuelto a... A tomar por saco. Madre mía. Al principio de los principios. Esto no es una... ¿Cómo se dice? Una catacumba, ni una mazmorra, ni nada de eso. Pero como si lo fuese, ¿eh? Joder. Bueno, también es verdad que, como os dije, yo esto... La otra vez que me lo pasé fue así a caballo corriendo. Y si te lo pasas a caballo corriendo, huyes de todos. Pero claro, te vas dejando cosas, que eso es lo que yo no quería. Venga, vamos para allá. Ahora pasamos de todos olímpicamente, porque esta zona ya no la conocemos. Habíamos ido por la tubería primera, ¿eh? Aquí que hay. Este es otro sitio diferente. Ah, por aquí no. Ah, mira, hemos llegado. Ey, no, este es otro. Aquí hay otro sitio para saltar también. Vaya. Bueno, pues habíamos ido por la tubería primero. Sigamos para allá. Pasamos absolutamente de todos. Sabía que me iba a dar el cabrón. Mira. Ah, mira, está aquí mi esta. Que tengo un montón de runas. Vale, y vamos a ir al otro sitio. A la otra salida, que era lo que nos faltaba por ver. Uy, ahora aquí no es. Por aquí, por aquí. Aquí está la otra salida. A ver qué nos encontramos aquí. Vale. No nos sigue nadie. Estupendo. Vamos a ver qué hay aquí. Un laguito. Un montón de mosquitos molestos de estos, que son más pesados que un arao. Una tortuga. Un bicho de estos. A ver, vamos a ver. Podemos subir aquí para tener una mejor vista. A ver, los mosquitos estos son muy pesados, tío. Ven, que te den. Parece que no hay nada, ¿no? Aparte del troll este o lo que sea. Vamos a ver.
quería cargar el mosquito, pero bueno, no ha podido ser. Bueno. Que los mosquitos estos son muy pesados, tío. Y aquí ni nada, o sea, así mira. No, pero aquí si saltamos probablemente muramos también, así que nada. Lo que nos queda es bajar, evidentemente, así que vamos por abajo. Vale. Hemos visto que había dos sitios para bajar. Uno estaba aquí al ladito. Si no me equivoco. Quiero recordar que era aquí. No, allí no. Allí. Aquí. Venga, pues para abajo. Vale. Y si salto, me llevará a otro piso diferente. No, me lleva a este. Vale, vale. Pues nada, volvemos a bajar. Evidentemente es aquí donde tenemos que bajar. Y aquí creo que es donde estaba la corrupción. No, no debe ser aquí. Bueno, vamos a cargarnos a esto y a pillar la mierda esta. A ver, ven para acá. Ven aquí, mamoneti. Ven, ven, ven a por mí. Bueno, voy a tener que ir. Ostras, que me mata, espérate. Que no llego. Vale. Ok. Vale. A ver qué nos encontramos por aquí abajo. Mira, allí debe ser la otra que vimos. Uy, ¿qué es esto? Me había dado cuenta que era un enemigo. Vale. Aquí abajo ni nada más. Ah, sí, esto sigue, vale. Esto sí. Uy. Menuda captura que me ha hecho el bicho este. Pues ahora podemos ir a la izquierda o a la derecha. Tengo ni idea. Vamos por aquí. Mira, ahí arriba hay algo. A ver, pues cómo se podrá subir ahí, ni idea. Por aquí, por esta rama. Al menos eso parece. Vale. Ok. Más mosquitos asquerosos. ¿Qué hay? A ver, ¿qué encontramos? Mira, aquí hay... Ah, esto lo habíamos visto desde arriba. Ahí hay una gracia que supongo que yo ya cogí en su día, pero bueno, vamos a luchar primero contra este. Bueno, no, vamos a cogerla primero, que sería lo inteligente. No sé si la he cogido o no, yo supongo que sí. Y después ya nos enfrentamos con ese. Esto supongo ya lo he dado, ¿vale? Vamos a cogerla primero, sobre todo para si morimos... salir aquí. Ah, mira, y tengo una de estas. Vale. Venga, vamos a luchar contra el pibe este.
Joder, lo que pega, ¿no? ¡Ah! Me ha matado. Menos mal que le daba a la esta. Oye, este tipo es duro, ¿no? Me pensaba que iba a ser más fácil, sinceramente. Me ha sorprendido. No esperaba yo esto. Es como un miniboss. Pequeñito. Cabronsete. Vamos a hacer la jugada del mariposón. Uy, me he equivocado. Mierda. A ver. Que me he equivocado en todo. Ahí, vale. Y... a ver. Vamos a pillar este hechizo, que nunca lo he probado, la verdad. ¿Dónde está? Es que el otro día me cambié hechizos. Estoy probando nuevos. ¿De dónde está el tío este? ¿Se ha escondido? ¿O es que me he escondido yo muy bien y ya no me encuentro? ¿Dónde coño está? Pero no, aquí. Nos da algo, sí. Martillo de Devonia y casco. Uy, pues me suena que el casco este era bueno, no sé por qué. Igual me lo estoy inventando, pero me suena que era bueno. Vale, venga, vamos a seguir. Vamos a coger la gracia para recuperar. Supongo que ese ya nos vuelve a salir. Bueno, si vuelve a salir, no lo saltamos, que ya. Solo quería cargármelo. Vale, a ver qué hay por aquí. Vale. Doy por hecho. Bueno, indica que hay que ir para allá. Así que vamos para allá. Espérate, que me suena a mí que aquí nos atacaba el tío ese a distancia. Sí, mira. Espero que aquí no nos dé. Menos mal. Esto me sonaba a mí, sí. Hay que tener cuidado porque el gigante este nos dispara esa ráfaga. Hay que ir ocultando. Uy, espérate. Ahí. Oh, aquí nada, me cago en leche. Y es que fíjate el daño que hace. Joder, me ha matado. Bueno, entonces vamos a intentar pasar corriendo con el caballo. Ya está. Porque, madre mía, esto no es... es totalmente injusto. No entiendo de todas formas por qué la primera vez me ha cubierto y la segunda no. Pero bueno, vamos a intentar pasar rápido y ya está. A ver, espero conseguirlo. Y también espero poder recuperar las runas, con un poco de suerte. Y ahora de aquí el tema es a dónde hay que saltar, supongo de aquí, ¿no? Sí. Vale, no nos ha dado, perfecto. Hay que pasar corriendo. Y llegamos hasta aquí, que aquí podríamos luchar contra él. Pues supongo que hay que luchar contra él. Vamos a luchar contra él. A ver si hay suerte. Y le puedo matar.
muchísimo daño. Ay, no había visto que había levantado la pata. Ay, pero se había saltado. Bien, me saltó mal ahora. Joder. ¡Salta! Es que no me da tiempo a recuperarme de... Me va a matar. Claro, no me da tiempo a... Entre pisada y pisada no me da tiempo a... A saltar, macho, básicamente. O sea, si te pilla la primera de esas tres, estás muerto. ¡Terrible! Bueno, pues nada, vamos otra vez. Vamos otra vez para allá. La verdad es que los gigantes esos son cabroncetes. Lo primero a coger las runas, que tenía 700.000. Ya me dio todo el careto. Quita, quita, que quita las runas. A ver. El salto de este mortífero. Vale. Vamos a por él. Salta, vale. Uy, va a hacer otro ataque de esos. Se ha saltado, sí, bien. Uy, otro ataque. Este no lo he visto. Vamos, muelas. Bueno, pues nada. Recupérate. No, que te mata. ¡Oh! Bueno, esto no lo había visto yo nunca, que no lo quise. La primera vez que me pasa. Ostras. Pues esto es muerte instantánea, ¿no? Por lo que estoy viendo. No de milagro, madre mía. Me había cogido un gigante de estos. ¿Cuánta vida tiene? No sé si le estoy haciendo daño. Ah, vale. Lo hemos tirado, perfecto. Vamos rápido aquí. Ahí, vale, venga. Y otra vez a la pata. ¿Cuánta vida tienen estos cabrones, macho? ¡Oh! Vaya. Nunca me había cogido ningún gigante y este me coge dos veces. Hay que joderse. Madre del amor hermoso.
que no veo ni la vida que tiene. Vaya, hombre. Ya solo me queda una de estas. Ya no tengo pociones, ¿eh? ¿Dónde está la cabeza? ¡Ay, que me quedo enganchado! ¡Corre, corre! Que si le damos, le matamos. ¡Rápido! ¡Ay! Creo que ya está muerto. Me ha costado, ¿eh? El cabroncete. Joder, a ver qué nos da. Vale, y vale. Ok. Lo único que no tenemos ahora... Ah, he recuperado pociones, vale. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Joder, con el gigante este. Lo que me ha costado. No sé por dónde hay que ir. Por ahí estoy viendo un camino. Por allí otro. Vamos primero por aquí. Vamos a ver. Mira, una gracia. Que supongo que ya tenía, efectivamente. ¿Dónde estamos en el mapa ya, tío? Aquí. O sea, hemos ido por aquí. Esto supongo que ya lo hemos investigado todo. Doy por hecho, no estoy seguro, esta zona de aquí. Igual no, ¿eh? No lo sé. Y hemos cruzado el puente este. Aquí el gigante y ahora estamos aquí. Vale. Pues lo dejamos aquí, porque como os digo, me faltaría esta zona. Anda, aquí hay unas catacumbas. Ah, no, pero las catacumbas estas, por cierto, se entra por abajo, que ya lo hemos hecho. Entonces, voy a dejar esta segunda parte, este islote, para el próximo vídeo, por si no estoy haciendo un vídeo muy largo. Ya os digo que no sé qué jefe hay, pero aquí hay un jefe. Así que aquí lo dejamos, chavales. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros, compartir, comentar, todas las cosas que ya sabéis que es gratis. Y me hacéis un grandísimo favor. Y dicho esto, un abrazo enorme y hasta el próximo episodio. Chao.